Hola amigos y amigas, en esta ocasión les saludamos desde la Escuela de Formación de Tecnólogos. Es un placer compartir con ustedes el resumen informativo de la semana del 23 al 27 de marzo. El ingeniero Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, dio un emotivo discurso en la ceremonia de graduación de la Escuela de Formación de Tecnólogos. Hay un nuevo Ecuador que se va gestando con ustedes, esperando ser descubierto y construido. ¿Qué queremos? Un Ecuador tecnológico, agrícola, ganadero, financiero, turístico. Debemos privilegiar los grandes emprendimientos constructivos, los grandes complejos industriales, las centrales hidroeléctricas, el cambio de la matriz productiva o la conservación del medio ambiente. El pasado 20 de marzo se realizó la premiación de la carrera Polichaski 2015. En este evento se dieron cita a más de 100 deportistas que participaron en el primer kilómetro vertical del Ecuador. Con la presencia de alrededor de medio centenar de personas en el hemiciclo politécnico, se realizó el curso de catálisis heterogénea dictado por el PhD Eric Genius de la Universidad Católica de Lovaina. Esta semana se socializaron los resultados de la encuesta de graduados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. El Consejo Politécnico de la EPN fue sede de la visita del equipo técnico del CEACES para verificación del plan de mejoras institucional para la acreditación. Nuestra institución adquirió tecnología de origen alemán para equipar el laboratorio de biofísica de la Escuela Politécnica Nacional. Estos equipos permiten realizar varias prácticas en diferentes niveles científicos. La inversión tiene un costo de $112,000 y el objetivo de equipar este laboratorio es con miras a encaminar de forma eficiente los requerimientos de esta unidad de investigación, lo que permitirá dar un apoyo efectivo a los programas de grado y posgrado, tanto en lo referente a sus docentes, investigadores y estudiantes, como a la infraestructura física y de equipamiento de los espacios de la EPN. Ahora les informamos la agenda de la Escuela Politécnica Nacional del 30 de marzo al 2 de abril. El 30 de marzo, en el Salón de la Ciudad de Baños de Agua Santa, se realizará el informe de gestión del Instituto Geofísico de la EPN. El 31 de marzo se llevará a cabo la rendición de cuentas de la Escuela Politécnica Nacional 2014. Como parte del Jueves Cultural, se proyectará la película El Código Enigma. El jueves 2 de abril, la Oficina de Programas y Servicios Internacionales, OPSI, de la EPN, realizará la reunión denominada El Búho Viajero, para quienes quieran formar parte activa de la internacionalización de la EPN. A esta institución, la cual nos ha dado todos los conocimientos para nosotros formarnos. Fue una experiencia maravillosa, y más aún cuando pude obtener la bandera. El hecho de obtener la bandera es un constante esfuerzo. Un constante esfuerzo que si no hubiese sido por todas las personas que estuvieron a mi lado, no hubiese sido posible. Entonces, principalmente agradezco a la universidad. Gracias por acompañarnos, amigos, y no se pierdan las próximas entregas de EPN Noticias. Hasta una nueva oportunidad. No se olviden visitar nuestra página web www.epn.edu.es.